Ok, señores, aquí vamos a hacer un video de este Volkswagen Voyage. Este es año 2016. Este vehículo me lo traen al taller porque se perdieron las llaves originales. Ya le programaron esta llave solamente, pero son sin control remoto. Y me lo traen porque quieren, quieren hacerle un control para que pueda activar los seguros de manera automática con el control remoto. Entonces, este Voyage yo genero los controles con esta herramienta. Hay una persona que me escribió hace unos días de que por qué no hacía el procedimiento de cómo se generaban los controles. Sí, de verdad que sería muy bueno de que yo les hiciera todo el proceso, pero lamentablemente tengo el software instalado en mi propio teléfono, que es con el que yo estoy grabando. Entonces no puedo generar y grabar a la misma vez. Ya más adelante voy a comprar, si es posible, una tablet, cualquier cosa por allí, para poder hacer el proceso de generación de control remoto. De todas maneras, para generar controles remotos con BBDI hay muchos videos en YouTube, pues. Pueden ubicarlos. De todas maneras, más adelante yo les voy a hacer el proceso completo, pero por ahora no lo puedo hacer, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer un video de, vamos a programar este control remoto, ¿verdad? Este es de BBDI. Aquí tiene Shorce, que es la marca de esta misma BBDI. Como pueden ver, aquí está también la marca en el BBDI en la parte de abajo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ingresar con el OBDstar. Aquí le vamos a dar, vamos a hacer el proceso de programación, ¿verdad? Le damos enter, perdón, le damos contacto aquí, le damos enter aquí a la herramienta y vamos a ingresar en programar controles remotos. Y nos vamos directamente aquí abajo a Jetta 2015. Este es un Volkswagen Voyage, pero lo vamos a hacer como Volkswagen Jetta, porque Voyage no me aparece. Ok, me dice que tenga la ignición en on, ya la tenemos en on, y le damos enter. Me dice programar remoto, le digo ok. Me dice que se pueden programar un total de 5 controles remotos y los que no estén presentes van a ser borrados. Le damos OK. Me dice que cuántos controles voy a programar. Le digo que uno solo. Le doy OK. Aquí me dice OK, un solo control. Le damos Enter y me dice que está comunicando. Me dice tengo 15 segundos para programar el control remoto. Le vamos a dar aquí. Y vemos que ya nos hizo el parpadeo allá, le damos enter y aquí está haciendo la programación. Ahí está haciendo la programación del control remoto en el sistema original de este Volkswagen. Ok, y me dice que ya la programación ha sido exitosa. Le damos enter para salir, regresamos el switch y probamos el control remoto. Tenemos los vidrios abajo, ¿verdad? Le damos cerrar, cerramos y los vidrios automáticamente van a subir. Entonces, este ha sido todo el video. Espero que estén todos bien. Siempre les hago el video con las intenciones de que todos podamos aprender un poco. Cada día se puede aprender un poco más y sé que a muchas personas les interesa este rubro. Por eso hago los videos lo más que pueda detallados para que de esta manera podamos hacer las cosas paso a paso de programar un control remoto a este Volkswagen año 2016, el cual solamente tenía esta llave, y le estamos programando este control. Como pueden ver, el vehículo activa el cierre centralizado, las luces, todo, ¿verdad? Ahí está abierto. Vamos a cerrar.
Lo abrimos y también tiene el maletero eléctrico funcionando.